Sí, con esa llegada de la primavera, muchas personas aprovechan para hacer limpieza y deshacerse de cosas que ya no usan. Lige Granados nos tiene algunos consejos de los expertos para que su casa luzca mejor. Sin duda, la primavera es una temporada de renovación, por lo que también es buen momento para limpiar a conciencia nuestro hogar. Así que hoy consultamos con la experta en organización Elsa Pastrana sobre consejos útiles. Muy bien, Elsa, vamos a empezar en la cocina. Dinos, ¿en qué consiste una limpieza profunda? Mira, lo primero que tienes que hacer es mover absolutamente todo, porque tú sabes que por todos lados se van a encontrar manchas y tienes migajas. Pueden utilizar productos desengrasantes, puesto que estamos en la cocina y es donde más grasa vamos a tener en toda la casa. La estufa, la campana, los cajones. Bueno, una parte muy importante, por supuesto, es el baño, ya que guarda muchísimos gérmenes, pero Elsa, tú nos tienes unos trucos para deshacernos no solo de los gérmenes, también del moho. Claro que sí, mira, y es un truco realmente muy sencillo. Vas a hacer una mezcla de con una cucharada de vinagre, le agregas en un recipiente 10 cucharadas de agua, lo mezclas muy bien y esta mezcla va a ser un limpiador muy poderoso, natural además. Con un cepillo de dientes viejo que ya vayas a tirar a la basura, vas a remojarlo en esta sustancia y vas a limpiar muy bien todas las paredes y todo donde se pueda acumular el moho y el sarro. El closet es otra área que requiere especial atención. Mira, lo primero que tenemos que hacer es realmente ver qué nos hemos puesto en un año. Una vez que ya seleccionaste lo que te vas a quedar y lo que no, primero vas a acomodar las cosas por tipo de prenda, es decir, lo que es de calor lo vas a poner de un lado, lo que es de invierno del otro, lo que es de fiesta lo vas a acomodar del otro lado. Otro sitio muy importante, ya que en él pasamos una tercera parte de nuestra vida, es la cama, por lo que no debemos olvidarnos de ella. Las sábanas es muy importante que las cambies una vez por semana. También hay unas animalitos que se comen tus células muertas, que se llaman ácaros, que viven en las almohadas y en los colchones. Lo más importante es mantenerlos cubiertos con un cubrecolchón. Lige Granados.